A mis casi 48 me siento mejor que cuando era pendeja. Sí, yo tengo 67. Vos estás espléndido. Además has pasado... De todo. Por Dios. Me pasó un tranvía. Estoy espléndido, ¿eh? Estás espléndido. La verdad que sí, Aníbal. Ahora me estoy haciendo la carita un poco. Vos sabés que siempre me emociona. Ahora no me voy a emocionar porque lo hemos hablado mucho, pero siempre pienso en todas las cosas que atravesaste en tu vida. Sí. Y cómo le pusiste garra a una enfermedad que muchos quedan en el camino. Sí, varios. Y la verdad que yo siempre pienso que cuando me pasan, viste, cosas extremas, me pongo positivo. Y siempre, viste, en el VIH me refugié en una flor. En la diabetes dije, bueno, sigamos comiendo banana con dulce de leche. Te amo. Y cuando vino el cáncer, que me dijeron, tenés dos puntitos acá, pero seis acá. Dije, wow, se me explotó la cabeza. Y automáticamente me empecé a reír. Lloré un ratito y después empecé a conectarme con otra cosa. Y me puse humorístico. Armé dos guiones divinos. Uno fue Así vuelvo. Me mudé dos veces en la cabeza, en las máquinas que me ponían. Y bueno, estuve bien un tiempo. Después se me desequilibró un poco el cuerpo. Me quedé medio turulato del lado derecho. Y empecé una rehabilitación y dije, esto tiene que salir para adelante. Y fui a Fundación Salud y eso me ayudó un tocazo. Maristela Maruso, que es una copada. Mis médicos, que son lo más. Y sobre todo, ¿sabes qué? Me saqué todo lo negativo que me rodeaba. Y me empecé, digamos, fui aflojando. Y hoy estoy, creo, que en el mejor momento. Qué bueno. Que me despojé de todo lo que no me gusta. ¿Y con tu hija?